Bueno, nosotros implementamos unas herramientas diagnósticas que son unas plataformas de point of care. Estos test rápidos lo que permiten es hacer masivamente estudios en 15 minutos y descentralizarlo. Es decir, que el individuo no tenga que ir al prestador de salud, no tenga que desplazarse al ambiente hospitalario o a las policlínicas en un momento tan difícil, sino llevar el diagnóstico a las empresas donde los trabajadores todos los días ejercen sus actividades. Una de las fortalezas que tiene este tipo de estudios, esta plataforma de Point of Care, en el estudio de anticuerpos específicamente, es poder hacer un testeo masivo a nivel poblacional. Esta herramienta, que tiene buena sensibilidad, especificidad y garantías en cuanto a los resultados, nos permite hacer un seguimiento y una vigilancia a nivel masivo de los trabajadores, porque estos estudios se establecen de manera sistemática, quiere decir que tenemos un control y un seguimiento. Una de las posibilidades es justamente detectar infecciones pasadas. Mucha gente fantasea con la idea, y es verdad, de decir, yo creo que tuve algo porque en algún momento me sentí mal y no me hice en ese momento ningún test diagnóstico, ¿verdad? Uh-huh. A veces no, a veces es simplemente que ha transcurrido de manera sintomática, y cuando hacemos estudios de anticuerpos podemos detectar infecciones que pudieron haber pasado sin ser confirmadas en su momento. A la misma vez, esto también nos permite ver cómo ha sido la dinámica de propagación del virus. Hemos encontrado grupos de trabajadores que tienen como una identidad en determinados perfiles de anticuerpos y que permite establecer que de alguna manera pudo haber habido un brote en algún momento que cursó de forma sintomática, que transcurrió en el tiempo y que no fue en su momento diagnosticado. Uh-huh. Eso es una de las grandes ventajas, claro. Una gran fortaleza que tiene este tipo de método. Uh-huh. Y por otra parte también, digo, obviamente permite hacer un rastreo de los casos. Ahora cada vez más está establecido que habría secuelas post-COVID. Y cuando, bueno, interesa ver ese tipo de secuelas y lesiones después de cursar la enfermedad, el hecho de haber tenido diagnósticos que se hicieron de forma retrospectiva permite también el rastreo de esos casos. Uh-huh. Ana, con la llegada de las vacunas, ¿ha notado un cambio en la detección de los anticuerpos? Sí, totalmente. Digo, nosotros la verdad que vimos un punto de inflexión. Los niveles de cero prevalencia que habíamos visto hasta enero del 2021 eran valores bajos, que oscilaban en torno al 2 y el 16%, todo depende del grupo de trabajadores. Era menor en la construcción, por ejemplo, lo que inferimos que puede ser por el tipo de trabajo al aire libre y otras industrias, en otros perfiles veíamos una incidencia mayor, pero sí es verdad que después, a partir de marzo del 2021, lo que vimos fue un punto de inflexión y empezaron a verse otro tipo de resultados y otro tipo de niveles de cero prevalencia. Es decir, evidentemente asistimos a una transformación de lo que fue un poco la naturaleza y la evolución de este virus, y además ahora también se suma el hecho de la vacunación, ¿no? Que también genera anticuerpos, con lo cual es un ambiente diferente, completamente diferente el que veníamos viendo hasta enero de este año y lo que pasó entonces de un tiempo a esta parte desde marzo para acá. Doctora Ana Barindelli, muchísimas gracias por este contacto y bienvenido sea este test, por supuesto, de anticuerpos. Bueno, muchísimas gracias, quedamos a la disposición por todo lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. 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 Chao.